Hola a todos, bienvenidos al arte del tejido. En este video les voy a mostrar dos formas de cómo unir nuestros cuadrados. Aquí yo ya tengo empezado el mío. En el video anterior les mostré cómo hacerlo. Recuerden que siempre vamos a empezar trabajando en una de las esquinas. Con el hilo verde vamos a hacer 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar, 2 cadenas y 3 puntos altos. Vamos a seguir trabajando hasta que tengamos formada como una L. En esta parte vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a hacer una cadena y vamos a empezar nuestra unión agarrando nuestro cuadrado. Esta es la parte derecha. Y esta es la parte de atrás. Vamos a juntar nuestros cuadrados por la parte de atrás, de este modo. Las dos partes de atrás tienen que quedar pegadas. Y vamos a trabajar así. Hicimos una cadena en este espacio del primer cuadrado. Vamos a hacer un punto bajo, una cadena, y en el cuadrado que vamos trabajando vamos a hacer en el mismo espacio 3 puntos altos. Dos y tres. Una cadena. Y en este espacio, un punto bajo. Hacemos una lazada. Y en este espacio, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena y en este espacio un punto bajo. Una lazada y en este espacio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena. Y en este espacio, un punto bajo. Una cadena. Hacemos una lazada y en el mismo lugar, hacemos 3 puntos altos. Dos. Y 3. Así es como quedó nuestra unión. 2 cadenas y en este espacio 3 puntos altos. 2 y 3. 2 cadenas. Y en la tercera cadena del primer punto alto, cerramos. Hacemos 2 cadenas.
para cerrar y asegurar bien nuestro tejido. Así es como quedó nuestra unión. En este caso yo no lo voy a cortar porque fue solamente para mostrarles cómo unirlo. Bueno, de esta misma manera pueden seguir uniendo más cuadrados, dependiendo para qué ustedes lo necesiten, para qué lo vayan a ocupar. Entonces, pues sí, esta solo fue una forma de cómo unir nuestro cuadrado. Y pues ya les estaré mostrando una segunda forma de unión. Bueno, aquí yo ya tengo empezado mi cuadrado para nuestra segunda unión. Recuerden que siempre tenemos que trabajar en una de las esquinas. En este modo vamos a trabajar hasta que hayamos formado como una U. Aquí vamos a hacer dos cadenas y en este espacio tres puntos altos. Uno, dos y tres. Vamos a agarrar nuestro cuadrado en la parte de derecha y vamos a empezar en una de las esquinas haciendo tres puntos altos. Uno, dos y tres. Nos va a quedar así. Vamos a hacer una cadena y vamos a juntar nuestros cuadrados por la parte de atrás. Vamos a hacer en este espacio un punto bajo. Hacemos lazada y en este espacio tres puntos altos. Uno, dos tres, una cadena y en este espacio de aquí un punto bajo, una lazada y en este espacio tres puntos altos. Uno, dos y tres, una cadena y en este espacio un punto bajo, una cadena y en este mismo espacio de aquí tres puntos altos. Uno, dos y tres. Y así es como quedó nuestra unión. Esta parte de aquí la vamos a completar en la siguiente vuelta, ya para terminar. Hacemos dos cadenas y en este espacio tres puntos altos. Y así vamos a seguir trabajando hasta llegar aquí y ya regreso con ustedes. Bueno, yo ya llegué aquí. Voy a hacer tres puntos altos en este espacio. Uno, dos y tres. De la misma forma
Vamos a agarrar nuestro cuadrado por la parte derecha. En cualquier esquina vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena y de la misma forma vamos a pegar los cuadrados por la parte de atrás. Y en este espacio vamos a hacer un punto bajo. Una lazada y en este espacio 3 puntos altos. 1 2 y 3. Una cadena y en este espacio un punto bajo. Una lazada y en este espacio un punto, tres puntos altos, perdón. 1 2 y 3. Una cadena y en este espacio un punto bajo. Una cadena y en este espacio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y así es como va quedando nuestra unión. Dos cadenas y en este espacio 3 puntos altos. Bueno, así es como vamos a trabajar hasta llegar a esta parte y yo regreso. Bueno, yo ya llegué a la parte de aquí. En esta parte es donde ustedes pueden agregar más cuadrados dependiendo para lo que ustedes vayan a ocupar. En este caso yo voy a hacer solo 3 porque lo voy a ocupar para un centro de mesa. Entonces vamos a cerrar nuestra vuelta. Vamos a hacer 3 puntos altos en este espacio. 2 3. Vamos a hacer 3 cadenas. Y en este mismo espacio 3 puntos altos. 1 2 3. Dos cadenas y en este espacio 3 puntos altos. 1 2 3. Dos cadenas y en este espacio donde están los 3 puntos altos vamos a hacer más 3 puntos altos. 1 2 3. Dos cadenas y en este espacio de aquí un punto bajo.
dos cadenas. Y en este espacio vamos a hacer más tres puntos altos. Uno, dos, tres. Y así es como vamos cerrando esta vuelta. Dos cadenas y en este espacio tres puntos altos. Uno, dos, tres. Dos cadenas y en este espacio más tres puntos altos. Uno, dos, tres. Dos cadenas y en este espacio un punto bajo. Dos cadenas y en este mismo espacio más tres puntos altos. Uno, dos, tres. Dos cadenas y en este espacio tres puntos altos. Uno, dos, y tres. Dos cadenas. Y vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con punto deslizante. Dos cadenas para cerrar y asegurar bien nuestro tejido. Apretamos bien y cortamos. Y así quedó la unión de nuestros cuadrados. Bueno, estas fueron solo dos formas de cómo unirlos. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban, a que compartan, a que le den like. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, me lo dejan en los comentarios y ahí les estaré respondiendo. Bueno, muchas gracias por vernos. Que tengan un bonito día y nos vemos en la próxima.